Laia, coneixes l'acudit del iogurt? No, no em sona. És natural. Bé, colla, ah, sí, estem practicant màgia i acudits, encara que sembla una mescla estranya, perquè el convidat d'avui és mac i com. Sí, sí, perquè a banda de molt bo. Reconegut internacionalment. I hem d'estar a l'alçada. Mm, va, a veure. Mm, en una carrera de peixos, mm? qui arriba l'últim? El del fi? No, oh, sé, hola, no sé, pero funciona. Hola, hola voy, voy a decir, ¿cómo estás? Hoy tenemos así al garaje de la calle el cómic Mac guionista y creativo, ¡Jandro! Hola, bienvenido, ¿Cómo ¿Ya? estás? Muy bien. Muy bien. Ferriure y hacer ahora es muy complicado, Alejandro Jandro? ¿Cómo vas? haces? Pues, eh, como puedo? ¿Cómo puedo? O sea, yo, yo creo que mi físico me ayuda porque me miran y se ríen directamente. Entonces, eso ayuda mucho. Y la, y la magia, pues bueno, la gente tiene ganas de sorprenderse, ¿no? De ver cosas chulas. Hay sí. Entonces, aunque sean así, no, yo no, pero cuando ven algo, se quedan ahí patinando Alucinados. Sí, alucinados. Claro. A nosotros nos encanta la magia. ¿no? Nos sí. encanta la Por magia. Por eso he venido. Mm. Ja ho sabia. I una pregunta, tu fas matge des de menudet, veritat? Bueno, 14 anys. 14 anys? Bueno, tenia 14, no des de hace 14, ja... Ya... <laughs> <laughs> ha molt bé. I quan tenies 14, tenies sí. algun mag referent o algun mag que t'agradava molt? el, el gran Juan Tamariz. És bueno. es el maestro de, de todos nosotros. Mm. Jandro, què es necessita per a ser un mag com tu, reconegut internacionalment? Jo crec que tienes que ser curioso. ¿Por qué? Porque todo, todo. te tienes que hacer muchas preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué funciona? Y esto. y entonces estar viendo el mundo un poco de una forma un poquito diferente. Y, y eso te estimula la creatividad y, y puedes crear la magia. ¿Y donarías algún consejo a la colla para comenzar a la magia? Yo creo que lo que tienen que hacer es leer mucho. Y decir, ¿por qué? Eso es eh. importante. Porque la, la magia realmente es. juegas con la percepción de la gente. Mm. Lo que tú tienes que intentar crear algo que ellos no esperan. Entonces wow. leer estimula mucho la, la imaginación y la creatividad. O sea, que leer conozco. hay que leer siempre. ¡Vamos con seis Yo tengo un Me es que un dúbte, una curiosidad. Ya que has preguntado así sí. de magia, ¿no nos harías un truquete? No. ¡Andró! ¡Sí! Ay, Ay, qué broma. Broma. ¡Ay, cómo te has quedado, eh. <laughs> ¡Cómo te has quedado! Alucinada, seguro. ¡Pues vaya programa! Adiós. Mira, una cosita muy, muy, muy divertida con, con, con dados. Bueno, esto es un, un, un cubilete uh -huh. y un dado, pues examinarlo, puedes mirarlo. Pues a mirarlo. Claro, y aquí tengo unos daditos que, que dan... Mira, lo, lo, lo enseñamos aquí, si quieres. No, no te res. No. Si no te res, no te res, no si, si tuviera algo, no te lo hubiera dado. ¿sabes? Claro. Pero bueno, que tiene el 1, el 4, bueno, sabéis los números, el 5, sí, el 6. Sí, creo tienen, que sí. Que, ya, pues ya está, mira. Pero lo más importante son los que hay aquí. ¿Por qué? Porque esto. Aquí hay seis dados ¿Mm? que están juntitos no se pueden mover da mucha pena este truco Ay. mira 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 están a, están ordenaditos están del uno al seis sí, sí pero están están ahí están confidados como te gustan los chistes He metido, <risa> <risa> he metido este chiste por ti no te no me no, encanta no, 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 sí, lo, lo sé lo sé sabía sí que esto el truco es muy malo pero me el chiste <laughs> es que están ahí mira que aunque los aunque los cerremos y los gires da igual sí. que los gires para un lado para el otro los pobrecitos no se pueden mover, están ahí no. ordenaditos. Por eso no hace mucho caso a todo. Entonces, tienes ahí el, el, el dado con ¿Mm? todos los números, cógelo. Cerramos. Mira, que se vea bien ahí la cámara. Los cerramos. Uh -huh. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eh, Pon el dado ahí. <laughs> Ponemos aquí. Y ahora te voy a pedir una cosa muy difícil. Con el pulgar abajo y el resto de la mano arriba, coges así todo. Vale. ¿Vale? Venga, Laia. El Ay que no se te caiga ¿Eh? la Poch. Puk. Po po ¡Ah, Bichica. estoy nerviosa. Y ahora cuidado que tienes que agitar. Saxaro. Saxaro. Vale y paras cuando quieras y cuando quieras paras. Vale. Cuidado, ¿eh? Ya puedes abrir. Vamos a ver qué número queda arriba, ¿vale? Vale. Des después de Saxaro. No, por <laughs> Vamos a ver. Que cuidado que no se me caiga. El 3. El 3. ¿Te gusta? Está B. Está B. Bueno, bien. tampoco es que tenga mucha importancia. No, está Pero los dados confidados, como no pueden hacer nada, solo hacen una cosa en la vida. Hacen caso al que está fuera, porque es el que vive la vida. Ay. Si el de fuera dice tres, mira, 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 que no se me caiga. Todos. ¿Qué? Se ponen, siguen confidados, no se pueden mover, pero ahí están. Toma, te los regalo. Yo Todos a... para ti. Y os estoy alucinando, Jandro. Bueno, una palabra. ¡Wow! habla a banda de Trucks, ahí sí, tú escribes libres, guiones, presentes programas de televisión. Faz mm. actor, sí, actor también. Sí, actor también. ¿Pero quién de estas profesiones te agrada más? A mí me gusta todo lo que es crear una emoción en el público, una mm. reacción. Pues ahora ha habido aquí una reacción de, de sorpresa, ¿no? Sí, a veces es de risa, a veces un poco de miedo. Entonces todo, porque si el espectador ve algo y se queda igual, ¿para qué te ha visto? Ha perdido el yeah. tiempo. Mm. Sandra, tú eres muy creativo, ¿no? ¿Dónde traes las ideas nuevas para hacer trucs yo, yo de todos los lados, de, de todos mm. los lados. Mira, tengo una en el, en el show, en, en, que estoy por los teatros, se llama Descabellado. Pues una mm. de las ideas que más ilusión me hace, que más me gusta el show, es una que se hace con 1.600 bolas de colores de piscina de bolas infantil. ¡Oh, ¡Madre mía! ¿vale? Es, es una mal. locura. ¿Y cómo surgió? Porque yo, eh, con mis hijos, cuando íbamos a los cumpleaños infantiles y eso, yo mm. me metía... Allí a jugar con ellos a la piscina a bola, ¿no? Lo Un más divertido... Mes. Sí. Pero venía la chica y decía, Señor, que molesta cuando te llaman señor. Mm. Ya te pasará. Dentro de poco, ¿eh? No, no, Que no falle una predicción. Dentro de poco. Pues entonces venía y decía, Señor, usted no puede estar ahí. Ah, vale, perdone. Entonces yo me salía. Pero cuando ella se iba, yo me volvía a meter. Señor. Entonces dije, Yo quiero bañarme en, en bolas, con permiso, ¿no? En, Quiero decir, en las, de colores, en las bolas de colores. Y entonces he, he creado un truco sí. donde en el escenario me meto en esas 1600 bolas de colores. Por, por esa señorita que decía, señor, no se puede. Pues Hola. sí que se puede. Y ya ningún te dio res. No, res. Y, y encima pagan por verlo. <laughs> <laughs> Deis les las sí. al costado porque yo voy que tú me enseñes que ens enseñes a nosaltres y a toda la calle a hacer alguna ilusión áptica. Eso es un poco ilegal lo que me estáis pidiendo. Eso no debería... Sabéis que hay un código entre los magos. Al... Podrían matarme. Andro. Pero como mi vida no vale nada, lo vamos a hacer... No, patisques que es porque eso queda en secreto. Vale, sí. mira, eh, con dos daditos. Es, es una ilusión, ¿no? Una ilusión una óptica. Sí. Una ilusión óptica. Mira, por ejemplo, mira, el, el uno... Ahora, ahora lo, lo enseño y, y podemos poner el, el, el... A ver, el... ¿Dónde está? El 5 el podemos poner... Mira, el... A ver, mira. Que se vea bien. El, el uno... Ahí tienes la cámara. Sí, no, para... es pues para que se vea de frente. Que ah, lo vean claro, de frente. Claro, claro, claro. Pues lo, lo veis bien más o menos desde ahí. El, el está como el 1 y el 1 uh -huh. y el 5. ¿El 1 uh -huh. el, el, el hacia qué lado está? Hacia, o sea, ¿el 1 está hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia les, eh, cap a el, el a la capa izquierda. ¿El 1 está a la izquierda? O sea, sí. esto es la... la ¿Qué? Es, ¿La izquierda es eso? Que no, yo, es la derecha. Yo paro de valenciano, pero de vez en estas maretas, también una otra vez? Entonces, ¿en que el... qué? ¿Está así o está... está... ¿Qué? Bueno, ¿Cómo toma un Mira, si no, si no te usas la derecha y les querrá yo no pufer. ¡Andra! Va, os lo explico. Sí, por Pero favor. Por favor, eh. Por favor, mira, mira. Calla. Que... Por favor, eh? esto... Me van a quitar el carnet. Otra vez. No te preocupes. <laughs> mira, tú coges, por ejemplo, dos, dos números que contrasten mucho. El uno uh -huh. y el 5. Uno tiene muchos y el otro vale. uh -huh. Entonces, imagínate que pones el 1 para el público, ¿vale? Sí. Y el 5 lo tienes arriba, pero nadie lo sabe. Ojo al dato. Uh -huh. Ojo al 1 dado. Ojo al dato. <laughs> Te vas a venir conmigo al show, ¿eh? Me encantaría. Venir, Me eh? encantate. ¿eh? Tú también, sí. ¿eh? <laughs> Y en el otro, en vez de poner 1 y 5, pones 5 y 1. Ahora verás, mira, buscas el 5 uh -huh. y el 1 lo pones arriba. Es decir, aquí tienes el 1 y el 5 y aquí uh -huh. el 5 y el 1. Sí. ¿Qué pasa? Tú ahora los pones así. Y despacito, si tú los giras. Ah, 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 el uno está aquí, pero si lo giras y el uno está aquí. Para que no se note el giro, ¿qué hacéis? Este otro giro más grande. Un movimiento grande enmascara un movimiento pequeño. ¡Mmm! una ¡Qué bonito, verdad? Eso <laughs> lo dice Spiderman y, y lo hubieran puesto en todo lado. <laughs> La trampa es que tú lo que haces es que giras. Sí. Pero. Cuando haces, lo haces a la vez que, que mueves la mano. Entonces la gente no ve este pequeño no, giro. Después yo practicaré. Bueno, sí. Yo creo que ya estén preparados para el truco final. ¿eh? El sí. truco final. Ese es el más importante. ¿eh? ¿Puedes preparados, Jandro? ¿Puedes un truco final? Sí, sí. Venga, va. Venga, venga, venga. ¿Cómo insistís tanto? Ay, <laughs> No, pero mira, más que un truco final va a ser porque mm, te lo vamos a hacer a ti. Ay. Porque me han dicho una cosa, yo no sé si es verdad. Ah, bueno. No sé, Pero lo voy a decir. Dizo. Ahí hay una confianza, ¿no? Sí, 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 claro. sí. Me han dicho que mientes muy bien. Es de Es de Ahí es mentido. Se le ha notado. Y entonces vamos a hacer una pequeña, una, una pequeña prueba con, con cartas, vale. nosotros dos, para ver si a mientes perfecto. o no mientes sí. o te parece bien. Me parece perfecto. Uh -huh. ah. Es que se te nota mucho. Yeah. Se te va a notar mucho. Bueno, vosotros veis que son corazones, picar, rombos y trébol. Sí. Bueno, corazones. Tú vas a coger una. Pero no nos la vas a enseñar, solo la vas a, la vas a mirar tú y luego le pondrás con la mano encima, vale. por si se te olvida, por la vuelves a, a mirar. ¿Te parece bien? Me de parece deluxe. Te estás poniendo ya muy tensa. ¡Es que ¿no? estoy Porque... nerviosa! Claro, claro, claro. Dicen que mentimos nosotros. No, yo creo que mientes tú mucho. Sí, sí, sí. Ahora sí, borré. Sí, 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 ahora sí, ahora sí. Ya ya ahora sí. sí, sí ahora te notan los ojos. Coge la que te dé la gana. Y si no te gusta, cogerás otra. Antes de que se acabe. Venga, ya, ahora <laughs> cógeme, Me da igual. Ya está. Mira, no mireu. Tú, no mireu. No mireu vosotros tampoco. Ya tinc. la tinc. Las cartas las dejamos aquí. Fora. Ahí están. Tapa B. Yo ahora voy a ir preguntando y tú solo tienes que decir no. ¿De acuerdo? No. ¿Cómo que no? <laughs> ¿No quieres participar en esto? Más di que diga que no. No que no, solo ¡Ah! que no, ¿ves? Es que tú solo que no. No, no, no. ¿De acuerdo? No. Perfecto. No. No era pregunta. Perfecto no era pregunta. ¿Tu carta es roja? No. ¿Tu carta es negra? No. ¿Pero la has visto? No. Pues mírala, hija, si no la has visto. ¿Te acuerdas de tu carta? No. Va a ser complicado esto. Va a ser complicado. Mira, yo ahora voy a decir los colores. Tú dices que no. Si puedes, mira, mira para la cámara y tú le miras este ojo, y yo le miro este. Y verás es que, que hay una que vibra más que el otro. Mira, ¿Sí? yo digo Roja? No. Negra? No. Roja. No. Negra. No. ¿Has visto que negra el la ha hecho así? <laughs> Sabemos que su carta es negra. Porque no sabe mentir. No sabe mentir. Sabemos que es negra. <laughs> Alta? No. Baja. <laughs> no. Alta. No. Y baja? No. Alta es del 6 para arriba. No. Has dicho que no, pero que era ella con la cara hecho. Sí, sí, vale. Sabemos que es negra y alta. Sabemos que es negra y alta. Y ahora digo números y habrá uno que notarás que el labio le hace así, o, el, o la pestañita le hace así, o la oreja le hace así. ¿sabes? Ah, un sabor, oreja, el moño, el moño. Así. Madre de Dios. Seis, siete... No, no. Ocho. No. Nueve. No. Oh, ay, ay, ¡Madre mía! El ocho, ay, ese es un ocho negro de trébol. O sea, gírala, gírala. <laughs> Es que ocho, sí. y, 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 y quiero que veas que no hay más ocho negros de trébol que toda toda la Me da igual a mil. ¿Estás bien? No. No. Eso es la verdad, eso es la verdad, eso es la verdad. Bé, Jandro, ja sabem que tu tens molts premis, però ara podràs afegir a la teua col·lecció el carnet de membre honorífic de la Calla. Uh! No pot ser, això no pot ser. Sí, un fort aplaudiment per a ell. Per fi, per fi. Per si et lleven el de Mac una altra vegada. Ja m'ho han llevat, ja. Ja te l'han llevat, ese, no passa res. Pot ser el dia més feliç de la meva vida. Ai, carlars. Clar que sí, és que aquest carnet és molt millor que el de Mac. És, molt, sí, és, és que ara, ara què vaig a fer jo en la vida? Ja no tinc objectiu de Sandro. Gràcies. Ha sigut una entrevista... Gràcies, sempre que vulguis. Ha sigut una entrevista molt divertida, màgica i boja. I vosaltres, colla, ja ho sabeu. Com que estem com un llum, fins, fins a, a la, pròxima, pròxima. Colla, colla de Junts!